La plataforma en defensa del Hospital de la Línea y el Área Sanitaria del Campo de Gibraltar ha mantenido una reunión de coordinación para la creación de una red de trabajo entre la institución sanitaria y el tejido asociativo de la comarca. La plataforma le ha insistido sobre la gravedad actual de pediatría en la línea, que aunque el servicio no está cerrado, sí lo está a misión de niños enfermos de fuera que requieran ser atendidos en planta para observación y o tratamiento y son derivados al Hospital Punta Europa de Algeciras, donde sí que hay pediatras. Le han transmitido la disconformidad que, siendo un área sanitaria para los dos hospitales y toda la comarca, como es posible que en Pediatría del Punta Europa haya ocho pediatras y en la línea solo se llega a un baremo de 2,5. Por otro lado, han solicitado a los pediatras del Punta Europa y a los sindicatos que se solidaricen con el Hospital de la Línea, que ha de atender casi la mitad de la demanda de niños que el Punta Europa de las poblaciones de Jimena, Castellar, San Roque, La Línea y la población flotante de extranjeros que trabajan en Gibraltar y usan los servicios sanitarios con su tarjeta sanitaria europea han insistido igualmente que son muchos niños de estas poblaciones los que acaban en los pediatras y centros privados por falta de facultativos especializados. La reclamación se extiende para facultativos en urología, rayos, medicina interna y otras áreas desde la Dirección del Área y Participación Ciudadana afirma que se está trabajando enérgicamente en solucionar estos problemas, priorizando la contratación de estos profesionales en la comarca y buscando acuerdos de colaboración entre diferentes hospitales de la Comunidad Autónoma y los del campo de Gibraltar para garantizar una asistencia sanitaria con todas las garantías. El SARS intentará atajar la falta de facultativos, como se hizo en oncología, en el que se ha conveniado que el Hospital Virgen Macarena cubra seis jornadas laborales a la semana en los hospitales de la comarca. Se espera poder también contar con pediatría, además de otras gestiones que aún no están dando fruto. El área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar ha aprovechado para agradecer a la Plataforma en Defensa del Hospital la oportunidad de aclarar a través de la misma a la ciudadanía estos extremos, ya que la incertidumbre o la desinformación en temas tan sensibles son una fuente de inquietud y angustia en la población, afirman. Asimismo, se ha informado a la Plataforma que la gerencia presentará próximamente una serie de cambios en los que está trabajando. dirigidos a reforzar tanto el hospital de la línea como el Hospital Punta Europa y Atención Primaria, tanto a nivel del equipo directivo como de especialidades médicas y mandos intermedios. También se dio cuenta de la reunión en Sevilla del alcalde con el SAS, de la que se lamenta la plataforma de que no hubiese sido tan productiva, pues es precisamente al director del SAS a quien hay que exponerle afirman las necesidades de pediatrías y otras especialidades. En breve, la plataforma, en toda su extensión y representatividad, de Castellar, Jimena, San Roque y La Línea, se reunirá para exponer toda la situación actual y decidir.